En el marco del plan para regularizar el trabajo informal, lanzado por el gobernador Daniel Scioli y ejecutado por el ministro de Trabajo Oscar Cuartango, nos encontramos en la zona norte, en distintas localidades. Hemos realizado inspecciones laborales y de higiene y seguridad. En esta ocasión nos ha acompañado en nuestra labor diaria el organismo de recaudación provincial, ARBA. En el día de la fecha hemos hecho talleres textiles. Hemos encontrado de todo un poco, hemos encontrado trabajo en negro, hemos encontrado algunas deficiencias también en higiene y seguridad, sobre todo en el área de eléctrica y protección contra incendio. Por suerte no hemos encontrado lo que nos hemos encontrado en otras oportunidades, como trabajo clandestino o trabajo esclavo o familias viviendo en los talleres textiles. Y hemos dejado un requerimiento para que en el plazo de 5 días nos acrediten que los trabajadores se encuentran registrados. Nuestra función y nuestro objetivo es erradicar no solamente lo que es el trabajo informal, sino también esas situaciones que parecen superadas en esta época, pero que sabemos que existen, como es el trabajo en condiciones de casi esclavitud.